Bienvenidos a una nueva edición de Contacto Social a través del Canal 2, su canal cooperativo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Seguimos en cuarentena, Hugo? Así es, ¿qué tal, María? El gusto de compartir una nueva programación, en este caso programa número 112 de Contacto Social, y sí, ya acostumbrándonos o no, pero a esta cuarentena que fundamentalmente en las grandes ciudades se nota más, ¿no? Sí, y bueno, que aparentemente, según al cierre de esta edición, se hablaba de 21 días más, ¿no? Cerca de su cumpleaños se termina la primera cuarentena y después hay que esperar 21 días más. Vamos a ver qué pasa. Así Vamos a es. agradecerle, Hugo, a Infinity Green, el local que está aquí al frente del estudio de Canal 2, por los adornos, porque no solamente vivero, sino también muchos adornos lindos para la casa tienen para ofrecer, Muy bien, ¿eh? muchísimas gracias por supuesto. Y bueno, vamos a hacer conocer a nuestra teleaudiencia los temas preparados para el día de hoy. Sí, tenemos un popurrí de cosas, ¿no? Que aparentemente es como que dejamos la cuarentena, que siga su curso, tranquila y todo lo que quiera hacer, porque no podemos remediar eso ni cambiarlo. Pero bueno, hay otras cosas interesantes que también tiene nuestra localidad, como es la llegada de un nuevo medio de comunicación. Qué importante para un pueblo, así como lo festejamos en su momento con la llegada de la FM Amistad. Lo hacemos también de esta manera a través de una nota que vamos a compartir con ellos. Un nuevo medio, 88.5 en las varas. Muy bien, también estamos con la palabra de Silvia Mo de Escabarda con respecto a la biblioteca Jorge Luis Borges y, entre otras cosas, la Feria del Libro, los proyectos y todo lo relacionado con la Dirección Municipal de Cultura. También un video hermoso que hay que felicitar a los chicos de la escuela primaria. Estuvieron allí tejiendo, seguramente mamás, abuelas, un video que les vamos a mostrar sobre el Día de la Bandera. La fiesta patronal es de nuestra localidad de Las Varas, con bueno, una modalidad muy distinta, obviamente, pero que tuvo la novena, la procesión, la Santa Misa en honor a San Juan Bautista, como así también la presencia del obispo Sergio Buenanueva. Así es, y bueno, un cierre de lujo, si se puede decir, con Nostalgia Varense, la canción del centenario de Las Varas, sus autores en los estudios de Contacto Social. Entre todos, los cordobeses hemos logrado llegar a fase 4, pero todavía falta y todos queremos volver a la normalidad lo antes posible. Por eso, no podemos relajarnos. Para avanzar a fase 5, hoy más que nunca, más uso de barbijos y bien colocados, más lavado de manos, más distancia social, más cuidado al toser o estornudar en el pliegue del codo, más desinfección de elementos y superficies, más cuidados personales. Estas son las únicas vacunas que existen contra el coronavirus en la calle. Mientras más abrimos la cuarentena, más dependemos de tu responsabilidad social y de la de cada uno. Al coronavirus, solo le ganamos si peleamos entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Bueno, ya comenzando con el desarrollo de esta edición 112 de Contacto Social, agradeciendo a la gente que nos sigue a través del Canal 2, que nos sigue a través de las redes también, en un tiempo especial para nuestra localidad de Las Varas, con eventos de otra manera, pero eventos al fin. Así es, y bueno, algo que se viene en los próximos días es un nuevo medio de comunicación a nuestra localidad de Las Varas en la frecuencia de 88.5 y has hablado, María, con los protagonistas. Así es, Tomás Arce, Jorge Gásera y Alejandro Boneto. Son estos tres mosqueteros que en tiempo de pandemia, bueno, se animan a cumplir o ir detrás de una pasión que tienen ellos, los tres en común, que es la radio en este caso, un nuevo medio. Y así como nos alegramos cuando nacía la 102.1 FM Amistad, también lo hacemos con Radio Función, así es el nombre de la Así radio. es, Radio Function. Entonces, bueno, las felicitaciones y los deseos de éxitos en este nuevo medio de comunicación que va a contar nuestro pueblo, ¿no? Que, como decía, es muy importante, sin lugar a dudas. Muy bien, los escuchamos a ver qué nos contaban. Así
figuraban los carteles que fueron apareciendo en nuestra localidad y venimos a ver desde Contacto Social de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que le guste. Cuando salga. Bien, bueno, cuéntenme un poquito. Función es lo que hemos estado escuchando, porque incluso hasta publicidad callejera. La gente se estará preguntando de qué se trata todo esto en nuestra localidad. Así que bueno, cuéntenme a uno de ustedes, ¿por qué Función? ¿Por qué Función? En realidad es, mejoramos un chiquito la palabra fusión, dándole un toque moderno con una X al medio y dándole un acento distinto. Tratamos de hacer una fusión de que creo que es la fusión perfecta porque nos gusta a todos. Tenemos los mismos gustos los tres, creo que tenemos los mismos sueños los tres. Las mismas ganas de salir a pegar afiche, no, porque él no pegó ninguno. Pero pero está bueno, teníamos hace tiempo, yo vengo de Villa del Rosario, no ahora, hace un tiempo estoy viviendo en Las Varillas y conocimos a esta gente, empezamos un programa de radio y armamos una productora que de a poquito, poniendo un poco cada uno, pudimos llegar a armar los equipos para la radio, para venir para acá, para el lado de Las Varas. Bueno, ¿por qué en Las Varas? Seguramente, generalmente cuando comienzan este tipo de proyectos, se hace un estudio de... No sé si de mercado, si se puede llamar de esa manera, pero decir, bueno, hace falta, necesita, siempre es bienvenido un medio en cuanto a la popularidad de voces, ¿no? Claro, no, sí, yo creo que más por ese lado también que decidimos tratar de que haya un medio radial más aquí en este pueblo tan lindo que estamos conociendo de a poco. Y también creo que la decisión de traer la radio para estos lados fue para darle más un capricho a Alejandro, que es de estos lados, que hace rato que viene, che, pongamos una radio. Bueno, gracias a Dios de poquito estamos armando humildemente y a pulmón, como decimos siempre, el estudio, mejorando lo que se puede mejorar en cuanto a audio, a equipo de radio. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Nos gustó el pueblo, vinimos, conocimos y dijimos, bueno, vamos a darle para adelante nomás. Bueno, ante los carteles, aunque no fueron pegados todos, como dicen ustedes, ya la gente comenzó, porque la mejor publicidad es en boca a boca y en los pueblos chicos se imagina que de eso abunda, porque corre más rápido que cualquier publicidad. Bueno, buena expectativa, por lo menos con gente que he tenido la oportunidad de charlar, que nos dicen que están felices y contentos de que se inicie medio en Las Varas. Y bueno, ¿cuáles fueron los primeros pasos? ¿Ya han estado en contacto con entidades, empresas? Y ahí Jorge le va a contar un poquito mejor. Sí, la verdad es que bueno, nos han recibido muy bien con toda la gente que hemos hablado, que no es mucha. Bueno, Tomás y yo no conocemos mucha gente. A mí por ahí me conocen por otra actividad que tengo, que es la venta de ropa, y gente de Las Varas que me conoce. Pasó el chivo nomás. Pero, bueno, la verdad que esto nació desde un grupo que formamos los tres y nos hicimos compañeros. Bueno, Alejandro hace mucho tiempo que está con el tema de la radio, inclusive ha andado por todos lados haciendo radio, animación. Conoce el pueblo. Obviamente que mejor que nosotros, eso seguro. Nos vamos a ir conociendo ahora y también ustedes nos van a ir conociendo a nosotros. Bueno, y él consideraba que hacía falta un medio para la gente que quiera hacer su programa, para comunicar lo que pasa en el pueblo. Y bueno, decidimos después de un estudio, como decía María, porque sí hicimos un pequeño estudio de la población y sí, la verdad que nos dio que hacía falta. Y así fue cuando llegamos y comenzamos a hablar con la gente, tuvimos realmente mucho apoyo y bueno, realmente es un esfuerzo grande el que estamos haciendo, porque por ahí los tiempos que corren en nuestro país es complicado para hacer una inversión como estamos haciendo. La mayoría de la gente que conoce el tema sabe que por ahí poner una radio, por más pequeña que sea, cuesta mucho, mucho dinero. Y bueno, hemos puesto un poco cada uno. La radio es de los tres, solamente de nosotros. Como decía Tomás, a pulmón, que nos han prestado una cosa, otra cosa, y bueno, lo que hemos podido comprar. Viste que en este tema de medios de comunicación puedes gastar toda la plata que tengas.
Nosotros hemos invertido lo que teníamos y, por supuesto, cuando uno comienza con algo, tiene metas a cumplir y tiene sueños. Bueno, ojalá la gente del pueblo nos ayude a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, y nosotros trataremos de ayudar a la gente informándolos, haciendo una programación linda, con música, y bueno, básicamente eso a pedido de la gente, ¿no? También estamos haciendo unas preguntas a la gente por ahí, cuál es la gente que le gustaría que forme parte del equipo de la radio, parte de la programación, y hemos tratado de poner lo que la gente nos pide. Eso es lo que estamos tratando de armar. Una sola figurita difícil. Sí, hay una sola figurita difícil, pero creo que sí. Bueno, ¿cuál es el alcance, como por ahí nos vamos por otro lado, digamos, otro tema? ¿Cuál es el alcance de la red local? Mira, ese tema, nosotros tenemos una autorización, las autorizaciones que se están dando en este momento son para 7 u 8 kilómetros. Si bien la radio tiene los equipos homologados y si bien no se interfiere con nada, por ahí podés tener mayor alcance. Pero por ahora nosotros estamos cubriendo lo permitido. Bien, ¿ya están trabajando en un esquema que es lo que más o menos le quieren brindar a la audiencia en cuanto a programación? Casi que estaría lista la programación. El 1 de julio a las 9 de la mañana vamos a inaugurar la radio. Eso es primicia. Y vamos a dar la programación al aire. Que sea sorpresa quiénes son los que van a conducir cada programa, ¿no es cierto? Sí, eso como te decía, estamos, por supuesto que hay lugar para toda la gente que quiera formar parte, tienen que hablar con cualquiera de los tres, y bueno, hay horarios disponibles ahí. Nosotros estamos armando la programación con justamente la gente que nos dice, nos gustaría esto, nos gustaría esto, y bueno, lo posible, si esa persona, esos locutores pueden formar parte de nuestro equipo, bienvenido sea, ¿no? Bien, siente que tienen el apoyo de las empresas, entidades, que ¿cómo sintieron esa parte? Porque la parte económica, como bien lo decía, es muy importante, ¿no? En esto, para poder llevar adelante este proyecto, este sueño de ustedes. Sí, yo creo que nosotros ahora, la verdad que no hemos comenzado con ese tema económico, estamos más abocados a tratar de hacer una programación linda y a tratar de llegar a la gente. La meta nuestra al principio ahora es llegar a la gente nos sintonice, que la radio se escuche. Y presentar un producto de calidad que es lo que queremos hacer realmente. Y también bueno, para generar la llegada. Claro. Obvio que necesitamos el apoyo de los comercios, el apoyo de las instituciones, porque mantener una radio en pie, nosotros bueno, alquilamos un local, hay que pagar luz, internet y todos los gastos de la radio. Pero creo que el recibimiento de la gente, tanto de las instituciones como de la gente que hemos hablado, creo que es bueno. No sé, Alejandro, que por ahí conoce más gente. Sí. El locutor de Las Varas, que es un poco también el iniciador, el que nos ha empujado a este sueño. Bueno, ¿qué tenés para decirnos, Alejandro, o decirle a la gente? Bueno, invitar a la gente, como decían ellos, a sumarse a la programación, quien quiera hacer. Puede comunicarse conmigo, ya después vamos a hacer público los contactos de mi compañero y ojalá que bueno, lleguemos a los corazones varenses. Bueno, chicos, más que, bueno, no nos hemos presentado, ¿qué tiene esto el grupo, no? Un poco alocado, digo yo, los locos de la azotea, por ahí les dije los tres mosqueteros. El tema es el tema es él el que nos lleva por mal camino, pero... Bueno, ustedes van a tener que tratar de enderezar. Sí, vamos a tratar, pero viste. Bueno, vamos a presentar que la gente de nuestra localidad, que también salimos a través de las redes, por eso que necesitamos que se presenten. En el caso de Alejandro Boneto, que es de nuestra localidad de Las Varas. Y bueno, chicos, ustedes preséntense y qué hacen de su vida, digamos. ¿A qué se dedican? Bueno, mi nombre es Tomás Arce, siempre, casi siempre he estado en los medios, estoy viviendo en Varilla me casé hace 2 años que ya que estoy viviendo acá conviviendo, esperando una bendición, un bebé que viene en camino, y
Pero generalmente siempre los medios, ¿no es cierto? Hago el programa de cocina que nos presentaron ustedes, que ya tomamos la invitación. Así que el próximo programa vamos a hacer la comilona para los pibes. Bueno, mi nombre es Jorge Gácera. Mucha gente seguramente que está viendo que me conoce, como decía recién, por otras actividades, siempre me he dedicado al comercio. Y hace bastante tiempo atrás me he dedicado mucho a los medios de comunicación. Desde mi comienzo de joven, digamos, siempre me gustó y bueno, gracias a Dios he podido andar por muchos lugares. Después me retiré por un periodo prácticamente de 20 años, donde ahí, bueno, formé mi familia, mis hijos, negocios y bueno, por ahí la falta de tiempo. Y bueno, yo consideré que por ahí llega una edad que uno tiene que hacer lo que le gusta. Siempre doy un ejemplo que por ahí hay gente que le gusta el auto de carrera y invierte plata para armar un auto de carrera y pierde un fin de semana, deja a su familia. Bueno, obvio que lo he hablado con mi familia porque esto también va a implicar mucho tiempo, mucha responsabilidad, mucho compromiso. Y bueno, por eso es un gusto. Y bueno, acá estamos tratando de cumplir el gusto. Para los que no me conocen, vivo en Las Varillas, soy casado. Tengo dos hijos y después lo demás lo van a ir descubriendo seguramente en la radio. Nos vamos a ir conociendo y bueno, también vamos a frecuentar más la localidad de Las Varas, ¿no? Bien, así que unidos por la misma pasión. Prácticamente. Se podría decir eso, sí. Bueno, nosotros de contacto social ahora somos vecinos prácticamente, pertenecemos al medio, así que bueno, estamos a disposición siempre de poder mostrarle a la gente de nuestra localidad todo lo que tiene que ver con los acontecimientos. Este es también un acontecimiento importante, así que, bueno, desde ya decirle todos los éxitos, chicos. Sé de qué se trata, conozco de la pasión con la que manejan y han arrancado en esto, así que, bueno, decirle que todo le salga bien y que tengan el apoyo de toda la gente, que seguro, porque ya la gente está hablando de ustedes, ya la gente está hablando de Fucción, así que, bueno, y de la 88.5. Bueno, de mi parte yo quiero primero agradecerles a ellos dos que de cierta forma me acompañen en esta locura. Agradecerle, bueno, a vos, María, y también esperar que formes parte de, en algún momento de nuestra programación. Repetimos el día de la inauguración para que la gente... Por supuesto. Agendando la fecha. Recuerden, el 1 de julio, día miércoles, a partir de las 9 de la mañana, vamos a empezar con la programación. Programa estreno, por así decirlo, en esta radio, en esto lindo que estamos armando, Radio Fucción. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos contar con la ayuda de todos. Gracias. El pasado 14 de junio, nuestra Biblioteca Pública Popular y Municipal, Jorge Luis Borges, ha cumplido 23 años de vida, un importante acontecimiento y bueno, toda la actividad que desarrolla la biblioteca a lo largo de estos años, con la conducción siempre de la señora Silvia Módez Cabarda, y estuviste conversando con ella, María. Así es, y hacía rato que no nos habíamos encontrado, ¿no?, con todo esto de la cuarentena y bueno, había cosas para charlar, porque, bueno, hasta los libros en cuarentena, más allá de que hace poco que comenzó a funcionar la biblioteca nuevamente, con el tema de los libros que se compraron en la Feria del Libro, que en esta ocasión fue también de manera diferente, y ella nos cuenta, y bueno, tuvieron que ponerlos en cuarentena, es decir, hay que esperar un tiempito para que puedan prestarlos. Pero bien nos explica ella cuando estuvimos allí en la biblioteca Jorge Luis Borges. Estamos en Biblioteca Borges de Las Varas con la señora Silvia Módez Cabarda, quien está al frente y también en la dirección de Cultura. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenos días, sí, muy bien. Gracias por venir. Bueno, hace mucho que no nos encontramos. Ya era hora de que de alguna manera estuviéramos comunicándonos y también, bueno, para llevarle a toda la gente de nuestra localidad lo que tiene que ver con la actualidad de la biblioteca en este momento. ¿Cómo ha pasado y cómo está pasando esto que tiene que ver con la cuarentena a nivel biblioteca? Bien,
Bueno, nosotros, como ustedes sabrán, estuvo cerrada un tiempo la biblioteca en el inicio de esta cuarentena. Después se rehabilitaron las actividades solamente mediodía. Así que la biblioteca tiene a sus asociados y público en general de 8 a 11 de la mañana. Bien, en cuanto al protocolo que se tiene que tener, las medidas. Bueno, las medidas higiénicas que establece el COE para las bibliotecas es que pueden entrar de a una persona, o a lo sumo dos personas estar en la sala, y los materiales que los retiran las personas mayores, los deben traer en una bolsita plástica para hacer la devolución, y bueno, se llevan el libro desde la biblioteca, que va con una... le adjuntamos un papelito donde dice las recomendaciones de cómo cuidar el libro. Cuando ese libro regresa a la institución, el libro pasa a una cuarentena obligatoria hasta un nuevo préstamo. Pero decir libros en cuarentena, sí. Parece loco, ¿no? Un poco el tema. ¿Cómo es la cuarentena de los libros? ¿La cuarentena cómo es? Sí, ¿cómo se realiza? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? En esta sala el depósito de libros, o no solamente libros, otros materiales, ya sean... Los niños llevan muchos peluches, también llevaban disfraces, digamos, tela. Todo eso pasa a cuarentena. Lo que entra queda en cuarentena. Lo mismo nos ocurrió con los materiales que estaban llegando desde Buenos Aires a través de la compra que hicimos en Feria del Libro. Uh-huh. Una Feria del Libro este año virtual, especial. Esos materiales también llegaban a la caja. Se abría con muchas normas de seguridad que Conavim nos exigía. Pasaban a cuarentena esos libros, después entraban al proceso de inventario y, bueno, cargado en el sistema DigiBP, y recién en julio los empezaríamos a prestar. Bien, bueno, los libros, llega esta época del año y nos encontramos con todos libros nuevos en la biblioteca. Contanos un poquito en cuanto a la selección, al pedido, cómo trabaja la biblioteca, si tiene en cuenta por allí la gente, algunos títulos que les hace llegar... Sí. Bueno, todos los años Buenos Aires tiene la Feria del Libro. Este año fue una Feria del Libro virtual. Nosotros estamos adheridos a Conavim, por lo tanto recibimos los fondos de Conavim para comprar al 50% del precio real del libro. La mayoría de los libros salen 900 pesos, o sea, nosotros lo pagamos la mitad. Esta compra, esta selección de material que fue totalmente digital, la hicimos a través de internet, por supuesto, y de los catálogos que cada editorial nos fueron mandando. No fue fácil, más que todo porque la hacía yo personalmente desde mi hogar, en donde no tenía la vista. Recuerdo todos los materiales que tenemos, pero a veces te confundí y bueno, cuesta hacer eso. Y elegimos en base a los pedidos que veníamos haciendo durante todo el año. La gente cuando nos pide un libro, nosotros los registramos este año ya con nombre y apellido para cuando llegue el libro saber a quién fue el usuario que necesitaba ese texto. Y bueno, y así tuvimos la posibilidad de comprar muchas cosas de las que nos fueron sugeridas por los usuarios y otras tantas que las vamos comprando, más que todo el material infantil, para renovar ese stock ya gastado de los libros infantiles. Especialmente nos dedicamos a letra mayúscula, porque la franja etaria que viene a la biblioteca es el infante que empieza a leer. Entonces, de esa manera, tenemos libros muy vistosos. Sí accedimos, gracias a Dios, a la compra de muchísimos libros, creo que un total de 200 libros, no solamente con los fondos de Conavim. ¿Es lo que más o menos se maneja cada año o se han sumado más? Quizás sumamos porque teníamos otros fondos particulares de la biblioteca y aprovechamos, que es la única vez en el año que compramos libros, de comprarlos al 50%, que es un beneficio muy importante para las bibliotecas. Desde el momento que la biblioteca comenzó a trabajar nuevamente, bueno, seguramente la ausencia de la gente que se llega como lo habitual fuera de cuarentena, ¿no? Es distinta. Pero bueno, ¿qué han notado ustedes? Y bueno, la gente ya nos pedía. Nosotros además hacíamos como un mini delivery en época de cuarentena, porque había usuarios que querían leer, más que todo las señoras y algunas familias que motivan en la lectura a sus niños. Entonces, bueno,
hacíamos como un delivery a puerta cerrada. Ya cuando se habilitó, la gente se habituó a que es el horario matutino. Entonces, bueno, de esa manera sí tenemos importante, o sea, el movimiento lógico para una comunidad como la nuestra. Nos faltan los niños, porque el niño venía, todavía no estamos habilitados a esa apertura. Hay que cuidar, nos debemos cuidar entre todos. Sí, bien, Silvia, en cuanto a una campaña que he escuchado por allí que están realizando con tapitas. Bien, nosotros estamos ya desde varios años, venimos juntando tapitas de gaseosas. Este año continuamos haciendo esta recolección de tapitas que posteriormente lo vamos a llevar al Garrahan, los vamos a mandar. Entonces, a quienes tengan tapitas en sus casas de gaseosas pueden acercarlas a la biblioteca, que acá nos encargamos de colaborar con la misión esta del Hospital Garrahan. Bien, el tema del cobro de cuotas, ¿se viene realizando normalmente? Sí, la cobranza de cuotas la estamos haciendo normalmente. Tenemos algunos proyectos. Ah, también continuamos, que hablábamos de campaña, recibiendo cabello donado, porque en este tiempo de cuarentena, como saben la gente que estamos siempre con este tema de las pelucas oncológicas, gente de la mayoría de otros pueblos nos siguen mandando la donación de cabello. Así que a quienes se corten y quieran acercarlo a la biblioteca, será muy bienvenido. Me preguntabas sobre otras actividades. Sí, bueno, también estás en la Dirección de Cultura, así que bueno, ha sido un momento especial para la cultura también por todo esto de no talleres, no encuentros, e incluso hasta el festejo de hechos patrios importantes y realizados de otra manera, virtualmente. Sí, estamos trabajando con esa virtualidad. En el caso del 25 de mayo se logró hacer un acto muy hermoso, en donde colaboraron muchas instituciones del pueblo. Sentimos que fue amplio el corazón para el 25 de mayo porque todas las familias se vieron involucradas. Posteriormente, con festejos patronales, que habitualmente realizamos actividades, este año lo hicimos desde el museo, un enfoque virtual de recuerdos. El museo te motiva a recordar eventos pasados, y gracias a las colecciones que tenemos de fotografías y gente que sumó su voluntad de prestarnos fotografías donde fueron digitalizadas acá en biblioteca, pudimos mostrar un panel de todo lo que fueron las fiestas patronales. Hermoso recuerdo, ¿no? Hermoso recuerdo, sí. Que hoy precisamente estuve publicando lo de las fogatas. Este año sí, no va a haber fogata, va a ser un año distinto, y esta tardecita, esta noche o mañana, se van a empezar a publicar videos de artistas locales que colaboran o que quieren mostrar lo que están haciendo en este tiempo de cuarentena. Muy bien, Silvia, no sé si querés agregar algún dato más que sí, para el interés de la gente. A la comunidad, bueno, hacerles saber que apenas podamos, ya está proyectado hacer una charla sobre los derechos de niñas y niños, con el abogado, un abogado que se dedique especialmente a estas actividades. Entonces, esa primera charla la vamos a hacer presencial acá en biblioteca, y posteriormente se daría un curso de capacitación para docentes o todas personas que estén sufriendo o trabajen con personas que, o con niños o familias que tienen violencia dentro de su seno. Entonces, esa sería una actividad, derechos de niñas, niños y adolescentes. La violencia familiar también está involucrada en este tema. Y otra actividad que vamos a desarrollar desde Cultura en julio es ir publicando a nuestras artistas plásticas locales o personas que pintan, para ver qué hicieron ellas en la cuarentena. Así que bueno, eso será, si Dios quiere, una sorpresa también, lo que las chicas que están pintando lo puedan mostrar. Bien, bueno, Silvia, queremos agradecerte estos minutitos después de tanto tiempo y de actividades que, bueno, por ahí no requieren tanto al medio, ¿no? Porque se usa todo virtualmente. Así que muchísimas gracias una vez más, y bueno, saber que siempre estamos para la difusión y para que la gente de nuestro pueblo pueda conocer el funcionamiento tanto de biblioteca como a nivel cultural. Bueno, muchas gracias. Apenas se reintegre todo, pase esta pandemia, nos volveremos a encontrar seguramente en el museo, en la biblioteca y en actividades culturales.
Historia del automotor de Karina Ramallo. Inscripciones de 0 kilómetros, transferencias, altas, bajas, prendas y contratos. Constancia de Quill, venta de formulario, trámites en general. Consulta por transferencia digital y obtené el 40% de descuento. Teléfono 3533-4360-17. Historia del automotor de Karina Ramallo. Asociación Mutual y Social Granaderos Athletic Club Las Varas sigue avanzando para brindar mejores servicios a la comunidad y asociados. Transferencias, depósitos, préstamos, cobros de impuestos, pago fácil. Servicio de proveeduría, variedad de electrodomésticos, rodados, línea hogar, planes de pago. Mutual Granaderos Athletic Club te invita a viajar ofreciendo amplias opciones turísticas. Consultá sin compromiso en nuestra sede en Belgrano 502, teléfono 495-778. Asociación Mutual y Social Granaderos Athletic Club Las Varas. Crecimiento y desarrollo permanente para nuestra localidad. Electricidad urbana y rural. Gas licuado en garrafas y cilindros. Televisión, servicios sociales, telefonía celular corporativa, grúa. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas, 60 años brindando servicios a la comunidad varense. Servicentro de Gerardo Borgarello. Combustibles en general con reparto en zona rural. Taller mecánico con atención personalizada. Combustibles y mecánica en general de Gerardo Borgarello en Las Varas. Municipalidad de Las Varas, trabajo y gestión para todos. Trabajo para su gente, gestión que se ve reflejada en obras, pavimentación, viviendas, servicios, apoyo a la educación, al deporte y la cultura en una comunidad centenaria que construye día a día su futuro. Municipalidad de Las Varas, trabajo y gestión para todos. Bien, y continuando con el desarrollo de los títulos, agradecerle a la gente que nos sigue a través del Canal 2, a través de las redes sociales, Contacto Social Las Varas, Facebook, que ya estamos en más de 1.900 seguidores. Muchísimos. Así que, bueno, vamos camino a los 2.000. Un camino lento, pero nos sentimos firmes en eso, ¿eh? Así que bueno, le agradecemos a todos. Porque el programa sale a través también, cuando sale en vivo y en directo, a través del canal, sale también a través de las redes sociales. Así que les agradecemos a todos los que están viendo del otro lado. Así es, otro acontecimiento importante en este mes de junio, el día 20, se cumplieron 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el creador de la bandera, y bueno, por ello se celebra, todos sabemos, el día de nuestra enseña patria. Belgrano, que era, lo leí, he pasado un poco la historia, uno de los 16 hijos del matrimonio Belgrano, el octavo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ese es su nombre. Sus nombres. Claro, hijo de un papá italiano y una mamá santiagueña, una familia acomodada, pero que falleció en la pobreza. El general Belgrano hasta su reloj tuvo que vender para, bueno, después de la enfermedad. Y bueno, todo esto tiene que ver con la historia, por supuesto, de uno de los héroes máximos que ha tenido nuestra patria. Héroes, falleció en la pobreza, apareció en nuestros políticos, para, como para hacer una referencia allí. Bueno, en este caso los chicos de la escuela primaria, porque bueno, las maestras tienen que pensar, ¿no?, cómo hacer los distintos homenajes sin chicos en las escuelas, para hacer los eventos. Y bueno, estuvieron allí con lana, tejido, seguramente incluyeron a las abuelas, a la mamá, a los chicos, porque hubo chicos también que se animan a tejer la bandera, Hugo. Muy bien. Y bueno, les mostramos cómo parte de lo que hacían, armaron un hermoso video y lo queremos compartir con ustedes. Mm.
celeste y blanco en el centro un sol que cubres a mi Argentina, a todo su pueblo de norte a sur, que cubres a mi Argentina, a todo su pueblo de norte a sur. Zambita, quiero que un día las cosas vuelvan a estar mejor. Abrazos, familia y amigos, te cantaremos mirando al sol. Bueno, eventos importantes como nuestro santo patrono San Juan el Bautista y bueno, y tener que festejarlo, honrarlo y de esta manera, Hugo, también en cuarentena y bueno, situaciones particulares que se nos han dado. Así es, podemos decir que no fueron fiestas populares en este caso, solamente fiestas patronales porque se circunscribió solamente a la parte litúrgica, uh-huh, con el rezo de la novena en forma virtual a partir del día 15 de junio y que se trasladó hasta el día 23, incluso con el rezo de algunas misas. Así es, bueno, también una misa que se realizó directamente desde Córdoba, uh-huh, vía Zoom y transmitida por contacto social a través del Canal 2 y también a través de las redes. Exacto, sí. Fue realmente, bueno, toda una cuestión allí que de aprendizaje también, bueno, menos mal que tenemos un técnico o medio, no sabemos, pero que fue el que ha tenido el mayor trabajo sí, durante todo lo que ha sido estos festejos, porque bueno, todo ha sido virtual, toda la tecnología que ha jugado un papel fundamental realmente. Así es, toda la coordinación y bueno, lo que decías, el viernes tuvo lugar, no, el día 22 tuvo lugar, el día lunes, esa misa desde la ciudad de Córdoba con los misioneros. Y el 23 la presencia de nuestro obispo diocesano, Monseñor Sergio Buenanueva, que, bueno, lo dice en la nota, por primera vez desde que está la cuarentena vino para esta zona, ¿no? Así es, así que compartimos lo que dialogábamos con Monseñor, nuestro obispo Sergio Buenanueva. Estamos en vivo y en directo a través de contacto social de Facebook, aquí en el Templo San Juan Bautista, en víspera, en honor a nuestro santo patrono. Y bueno, siempre es un gusto tenerlo en nuestra comunidad, a nuestro obispo, Monseñor Sergio Buenanueva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto realmente para mí, más todavía, porque es la primera vez desde que empezó la cuarentena que vengo para este lado. He ido saliendo de a poquito con todas las restricciones que tenemos. El sábado pasado, el anterior estuve en Temple, he ido a Viñón, mañana voy a Brickman, pero para este lado no había venido todavía. Y bueno, la ocasión de las vísperas de San Juan Bautista en esta hermosa comunidad, esta hermosa iglesia, es una ocasión de mucho gusto para mí. Bueno, como lo decía en la homilía, un tiempo especial, sí, el que estamos viviendo todos a nivel mundial. Y bueno, ya con las próximas habilitaciones, donde la iglesia va a poder hacer la apertura a los feligreses. Sí, desde hace algunos días ya está la autorización del gobierno provincial, del COE de la provincia. Los obispos de las 6 diócesis de Córdoba preparamos un protocolo muy exigente que está comenzando a ser aplicado en distintas comunidades. Por ejemplo, recordemos que en la ciudad de Córdoba, todavía no, porque la ciudad de Córdoba, como
esté en una situación sanitaria más grave que el resto de las localidades, todavía no se puede participar en las liturgias. En cambio, en las otras comunidades del interior, sí, de acuerdo a la situación de cada uno. Aquí en la diócesis, algunas parroquias ya comenzaron el primer fin de semana disponible, otras lo han hecho este fin de semana, otros lo haremos, por ejemplo, todas las parroquias de la ciudad de San Francisco el primer fin de semana de julio, y así sucesivamente. Cada comunidad, de acuerdo con las autoridades locales, ir dando los pasos, porque nos tenemos que seguir cuidando, porque la pandemia sigue estando, la emergencia, como lo vemos sobre todo en el incremento de los contagios en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, están viviendo un momento muy difícil. Creo que nos tenemos que cuidar entre todos, pero bueno, con mucha ilusión dando estos pasos. ¿Cómo ha sido para la Iglesia? Seguramente con los testimonios de los distintos párrocos, sí. El llegar a los feligreses de otra manera, virtualmente, ¿cómo lo ha vivido la Iglesia en ese aspecto? Al principio creo que nos pasó lo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Fue una situación que nos agarró de sorpresa, que no sabíamos para dónde disparar. Pero de a poquito, a mí me gusta decir, acuñé un poquito esta frase, ¿no? El Espíritu Santo no está en cuarentena. Y esto es realmente una cosa admirable, cómo las comunidades cristianas se han activado, sea por las celebraciones que hemos hecho por estos medios, todos hemos aprendido a transmitir por Facebook, a veces sale bien, otras veces no sale tan bien, pero no solo la liturgia, la misa u otras instancias, la catequesis, la cercanía a los más vulnerables, distintos servicios, por ejemplo, hemos hecho la colecta de Cáritas el fin de semana pasado ha sido extraordinaria. Estuve esta tarde, antes de venir para acá, estuve en reunión con la directiva de Cáritas y la respuesta de la gente ha sido extraordinaria, extraordinaria realmente. Muchos voluntarios se han sumado porque, recordemos que están especialmente restringidos de salir personas grandes, personas que por salud están en los sectores de riesgo. Bueno, se han sumado muchos jóvenes. Bueno, y eso es una cosa muy hermosa. En la diócesis se habilitó el servicio de la escucha. Ofrecer teléfonos, cercanía a personas que están solas, porque todos estamos sintiendo la cuarentena. Estamos sintiendo a nivel económico, a nivel anímico. Y bueno, tener que darnos una mano. La Iglesia se ha activado y ha empezado a explorar nuevas maneras de acercarse a las personas, de vivir el anuncio del Evangelio. Eso es muy edificante. Bueno, tenemos la ilusión de reencontrarnos para la liturgia y de ir de a poquito recuperando la vida de nuestras comunidades. Pero bueno, muy atentos a lo que va a quedar, porque estamos sintiendo ya un impacto social muy fuerte y eso vamos a tener que entre todos ayudarnos. Bien, hace apenas unos días se escuchó el anuncio a través del Papa Francisco, la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Bueno, ha sido una noticia realmente que ha alegrado a mucha gente. A toda la Argentina, es un obispo argentino que además fue obispo nuestro. Esquiú fue muy poquito tiempo obispo de Córdoba, lo nombraron en 1880 y él murió en 1882. No alcanzó a estar 3 años. Pero bueno, venía con una historia de entrega evangélica, lo quisieron hacer arzobispo de Buenos Aires y se escapó a Bolivia, hasta que el Papa le dijo, mire, lo he nombrado obispo de Córdoba, tiene que hacerse cargo de la diócesis. Bueno, se hizo cargo. Y en el poquito tiempo que estuvo al frente de la diócesis de Córdoba, que abarcaba toda la provincia de La Rioja, él comenzó a visitar su extensa diócesis por esta zona. Por eso todos los pueblos de este lugar, o la mayoría de los pueblos de esta zona de Córdoba, tienen algún registro del paso del obispo Esquiú. Por ejemplo, aquí en la capilla de San Agustín, que es la más antigua del territorio de nuestra diócesis, está el registro del paso del obispo Esquiú. Un hombre pobre, un gran evangelizador, y que además le cupo un rol muy importante en el momento en que la Argentina salía de las guerras fratricidas, federales, unitarios, la Constitución Nacional. Él apostó por la Constitución porque fue un modo de que nuestro país
entrar a transitar un camino de unidad. Por eso es una alegría muy grande que se lo reconozca como beato y bueno, después seguirá el proceso de la canonización. Bien, ya para dejarlo, porque tiene que retornar a su lugar y no se está haciendo fácil a veces el paso, ¿no? Nuestro programa, además de mostrarle a nuestra comunidad los acontecimientos que se van sucediendo, también deja un registro histórico para los que nos sucedan. Me gustaría por allí unas palabras finales en cuanto a lo que nos va a dejar esta pandemia. Sí. Bueno, creo que es una prueba que está viviendo toda la humanidad. Y esto ya es una gran enseñanza, ¿no? Somos una sola familia, como dijo el Papa Francisco al inicio de todo esto, ¿no? Estamos todos en la misma barca, algunos, muchos con miedo, otros remando con fuerza porque tenemos que seguir adelante. Todos en la misma barca, pero todos somos valiosos, ninguno puede quedar fuera. Lo que tenemos por delante es un desafío de reconstruir muchas cosas que están siendo en este momento impactadas por la cuarentena. Van a quedar muchos heridos y tenemos que aprender a convivir de otra manera. Eso es otro gran aprendizaje que la humanidad, ojalá que podamos hacer. No podemos seguir depredando nuestro ambiente porque el virus tiene su origen también en esta irracionalidad del hombre que invade espacios que de un modo irracional que no son suyos. Tenemos que cuidarnos más entre todos y cuidar nuestra casa común. Pero tengamos mucho ánimo porque la humanidad ha salido de otras situaciones muy difíciles, vamos a salir también, y los cristianos contamos con la fuerza de Dios y miramos al Señor y en nuestro caso a San Juan Bautista para que nos inspire en esta empresa de reconstrucción que tenemos por delante. Bien, para los vareses siempre es muy importante contar con su visita en estos festejos patronales, así que es muy importante y bueno, le agradecemos una vez más y bueno, muchísimas gracias. Bueno, y el año que viene nos reuniremos para la fogata seguramente. Bueno, allí escuchamos la palabra del obispo aquí en nuestra localidad, que creo que el año pasado estuvo para la fogata también. Sí, estuvo presente sí. En la fogata. Exactamente, este día vino el día de la fogata, el 23, a la tardecita, pero bueno, lamentablemente la fogata no pudo ser llevada sí, a cabo. Sí, realizó la misa y bueno, después lo que dialogábamos con él, ¿no? Y hablaba de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, uh-huh. Y investigando un poquito nos encontramos con que en el libro de Sergio Raspo, Terruño Centenario, habla del paso de, como obispo de Córdoba por toda esta zona, estuvo en Campo de los Terceranos, y justamente hacía alusión el obispo a que había andado por estos lugares, ¿no? Mire, y cómo nos relaciona la historia, gracias a que, bueno, está contada, ¿no? Detalle importante, la procesión que tuvimos, Hugo. Así es, en primer término la misa, oficiada por el cura párroco, padre Pablo Vilosio, el día miércoles 24, el día central, el día de nuestros festejos patronales de San Juan Bautista, en la iglesia, por supuesto, de las 15:30 horas, con la presencia de autoridades, y posteriormente la procesión, que como bien decís, muy distinta a otros años, fue con la circulación del justamente del santo patrono y del cura párroco por las calles del pueblo, ¿no? Todas las calles del pueblo. Todas. En esta oportunidad, tratándose de cuarentena, la iglesia tomó la decisión de recorrer todas las calles del pueblo para que el santo dejara su bendición en todos los hogares, ¿no? Un día de mucho frío, por cierto, y que bueno, por allí no, tal vez no se pudo lograr el verdadero objetivo, que era que estuviera
toda la gente esperando, ¿no? El paso del santo, pero bueno, de alguna manera algunos atrevidos que acompañaron realmente y los felicitamos también, ¿no? Mucho frío y mucho viento, sí. Realmente pobre padre ahí arriba de la camioneta, sí. Habrá pasado realmente una temperatura muy muy fría. Bueno, pero todas estas cuestiones que hacen que se guarde como lindas anécdotas en la historia de nuestro pueblo. Exactamente, y además transmitida en vivo con la confirmación. Con el recorrido del santo por las calles del pueblo, ¿no? Me he encontrado en la ciudad de Las Varillas con una persona que me dice, seguí toda la procesión vía internet. Bueno, cosas que antes era imposible, ¿no? Sí. Que se lograra. Esto es lo que tiene la tecnología de vuelo. Historia del automotor de Karina Ramallo. Inscripciones de 0 kilómetros, transferencias, altas, bajas, prendas y contratos. Constancia de Quill, venta de formularios, trámites en general. Consulta por transferencia digital y obtené el 40% de descuento. Teléfono 3533-4360-17. Historia del automotor de Karina Ramallo. Asociación Mutual y Social Granaderos Athletic Club Las Varas sigue avanzando para brindar mejores servicios a la comunidad y asociados. Transferencias, depósitos, préstamos, cobros de impuestos, pago fácil. Servicio de proveeduría, variedad de electrodomésticos, rodados, línea hogar, planes de pago. Mutual Granaderos Athletic Club te invita a viajar ofreciendo amplias opciones turísticas. Consultá sin compromiso en nuestra sede en Belgrano 502, teléfono 495-778. Asociación Mutual y Social Granaderos Athletic Club Las Varas. Crecimiento y desarrollo permanente para nuestra localidad. Electricidad urbana y rural, gas licuado en garrafas y cilindros, televisión, servicios sociales, telefonía celular corporativa, grúa. Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas, 60 años brindando servicios a la comunidad varense. Servicentro de Gerardo Borgarello. Combustibles en general con reparto en zona rural. Taller mecánico con atención personalizada. Combustibles y mecánica en general de Gerardo Borgarello en Las Varas. Municipalidad de Las Varas, trabajo y gestión para todos. Trabajo para su gente, gestión que se ve reflejada en obras, pavimentación, viviendas, servicios, apoyo a la educación, al deporte y la cultura en una comunidad centenaria que construye día a día su futuro. Municipalidad de Las Varas, trabajo y gestión para todos. Esta tierra que está creciendo y que nos vio nacer, se merece, aunque sea el respeto, se merece, aunque sea esta canción.
una canción que sin lugar a dudas ha marcado a todos los varenses, a quienes hemos vivido el centenario de nuestro pueblo, y como también lo dice la canción, los que vendrán van a tener este recuerdo permanente. Quienes no lo conocieron, seguramente sus padres o sus abuelos le van a contar de quién se trataba cada uno de esos personajes que tienen recitado de la canción Nostalgias Varenses. Pero has hablado también con los protagonistas, en este caso. Los protagonistas, canción, los autores. Los autores, exactamente. En este caso, Graciela Mercol, que escribió el recitado, muy bien hecho por Luis Ruffinati en su momento. Y bueno, también Ariel Isoglio, que escribió la canción, a la que después fue anexada. Bueno, pero no voy a hablar yo, dejemos que ellos hablen y nos cuenten de qué se trata. Exactamente, lo compartimos. Decime. En octubre del 2003 tengo anotado yo que hice. ¿Tampoco te acordaban? Sí, bueno. Fue año más toque. La canción antes. La canción dice yo en Córdoba 10 años antes. Ah, bien. Que ahí zafamos. Pero no dieron nada de tiempo para hacerlo. Porque había que grabarlo. Tenía una gran parte hecha, yo cuando estaba estudiando en Córdoba había escrito unas cosas y estábamos ahí, te parece. Bueno, todo Rufi. Eso es lo que quiero saber. Una parte importante de todo esto fue el Elmer del Soglio. Habla. Sí, bueno. Sí, porque fue una marcha, en realidad es una marcha, no es una canción tocada con guitarra y bombo y cosas. La escribimos todos con música con él. Ah, iban. En la computadora, sí, iban probando, y le poníamos el bombo, la percusión, platillos, trompetas. Íbamos sacando, poniendo, pero todo escrito en música. ¿Hicieron varias versiones? ¿O? No, en la misma versión le fuimos agregando instrumentos para que fuese una banda. ¿Dónde íbamos a conseguir una banda para grabar? Ah, era imposible. ¿Eso en el momento de la grabación? Lo hicimos todo acá en la casa de Elmer. Después llevamos todo eso y le pusimos las voces arriba y una guitarra. Ah, pero yo digo en cuanto a la canción, es decir, que a lo mejor probaron con otro tipo de música a ver cómo salía o directamente. No había mucho tiempo para hacer eso. No teníamos tiempo. Así que eso más o menos en octubre. ¿Sí? Yo tengo acá que mi musa inspiradora llegó en octubre del 2003. Pero no sé. ¿Y cuándo pero fue? Y cuando empezamos a hacer la reunión en la MUNI, ¿te acordás? Sí, de la comisión del centenario. Claro, estaba la comisión del centenario. ¿En mayo? Claro, pero el tema de hacer la canción. Sí, sí. Así que medio, decir que tenía más o menos unos escritos. No, me suena que fue por marzo que grabaron. Puede ser, no me acuerdo. Me suena que fue por marzo que grabaron, que quedaban esos dos meses ahí. Que era muy poquito. Era difícil cantarla en vivo si no tenía ni practicada. Claro. Sí. Y salió tan linda. O será porque es de las voces. La canción es muy linda, la música es muy. Está todo como coordinado. ¿Viste cuando? Es decir, es como cuando te pega un tema. Pero es algo que salió. Y por ahí a veces las cosas improvisadas tienen eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿ya está? Cuando usted quiera. Bueno, ¿ya estamos grabando? Cuando usted quiera. No use todo lo que... No use. Bueno. Presente. Muy bien, en los estudios de contacto social, en un espacio particular que tiene nuestro estudio, que es el Living de las Estrellas. Y a raíz de que, bueno, con esto de que se celebraron 116 años de las varas, hemos creado un video con la música de Nostalgias Varenses. Y dijimos, ¿por qué no traer a los autores a nuestro estudio? Así que el gusto de recibirlos, creo que es la primera vez que están en el estudio. Creo que sí. Bueno, por ahí, ¿quién la tiene que ver con nosotros? Sí, porque yo no sé sí. Si está el nombre del programa suyo, Contacto Social. Sí, había surgido cuando empezó. Cuando empezó. Formando. Claro. Bueno, es un placer tenerlos acá. Igualmente. Y bueno, hablar sobre este tema tan lindo, que fue escrito para los 100 años, nada más y nada menos que los 100 años de las varas. Uh-huh. Bueno, Ariel, ya vamos a hablar con Kela, que tiene la parte del recitado, que también es una parte muy bonita, y más en la voz de Rufi, que lo hace de una manera especial, como si hubiese nacido aquí en las varas. Sí. Uh-huh. Ariel, contame un poquito cómo, bueno, sabemos que se venía el centenario de las varas y había que escribir la canción. Sí, en realidad estábamos en la comisión que se había formado para el centenario, para la fiesta del centenario, y surgió de que se podía hacer una canción y nos preguntaron nosotros si la podíamos hacer. El tema de hacer una canción, escribirla, primero te tiene que salir algo más o menos, porque era una ocasión muy importante y no había tanto tiempo.
Esa era la realidad, porque después que formás la canción tenés que armarla, que salga bien, bueno, y grabarla y terminarla. Y pasar por varias pruebas. Y sí, sí, sí. Si suena lindo, si no suena lindo, hacer los arreglos vocales, bueno, todas esas cosas. La cuestión que, digamos, como para zafar de alguna manera, en ese momento yo tenía algo escrito cuando yo estaba estudiando en Córdoba, tenía unas estrofas escritas sobre las varas y nos sirvieron para eso. ¿Ya daba vueltas en tu cabeza? Pero no por el centenario. No por el centenario, era algo que escribía. Uno está lejos, por ahí piensa en esas cosas y escribes, tenés tiempo. Y escribía y justo cuando yo estaba en Córdoba salió la canción del gaucho Pupu, Pupun Faule, sobre otro tema de las varas y quedó relegada. Y en ese momento, como teníamos poco tiempo, me acordé de que tenía algo escrito, fui y lo busqué, cambiamos algunas palabras, algunas cosas, se agregaron algunas cosas y empezamos a trabajar sobre eso. La idea era que sonara una banda de como un himno, como algo así. ¿Cómo hacíamos? ¿Dónde conseguimos una banda para que tocara todos los instrumentos? Y en tan poco tiempo, o sea, había que pensar todo, hacer la música, todo. Esto sucedió aproximadamente 5 o 6 meses antes del centenario. No me acuerdo bien, pero era poquito tiempo. Y me acordé que el señor Elmer del Soglio, que la verdad que tiene una parte muy importante en esto, que armamos toda la música en una computadora, o sea, sin instrumentos. Elmer tenía una orquesta. Tenía la orquesta. Uh-huh. Y tenía, creo que se llama un sintetizador, me parece, no quiero hablar mal si es la palabra correcta, que vos escribías músicas y a esa música le ponías al bombo, al platillo, al trombón, a la flauta dulce, a lo que sea, al teclado, al piano, podías elegir distintas variedades. Bueno, y fuimos armando la música de todo eso. Después, bueno, se armó, se terminó de grabar, que bueno, llegamos al paso de grabarla, que también hay que viajar, grabar, probar, que lleva un tiempo bárbaro. En ese interín, la canción, digamos, que la teníamos armada, habíamos hecho los arreglos de voces, todas esas cosas, y aquella apareció un día con un escrito espectacular, que la canción lo único que fue el marco de lo que, no, en este caso no lo pintó ella, escribió ella. Que eso fue la parte importante de todo el tema. Y bueno, se terminó haciendo y gracias a Dios quedó muy bonito. Y va a quedar para la historia, para la gente que pregunte de acá 50 años los nombres que ella escribió. Mira, mira ya las polvaredas ya comienzan a llegar. Tío Berto, Papá Blasio, Don Elías, Tinga el Juanca y muchos más, envueltos en la rojinegra dispuestos a pelotear. Aquí vos, pibe, busca al Moncho Gallego para un picadito nomás. Avisale que estacionen, Juancito lo va a arreglar. Escuchá, Miguel, el llanto de los ángeles al cantar, con Raúl, el doctor Grundy, Doña Beatriz y el clarinete de Don Juan. Las luces ya se agigantan, Antonio le avisará a Pepe que está en la usina esperando la señal. Y la música de esa fonda con la rítmica al sonar, en la pista están bailando. Luis Badora se entretiene mientras los ponches van, con una partida de mula o una falta en vido quizás. Ya se acerca el rito y el Tito Costa, raspo ya comienza a historiar. Que venga la seño Sabina, el chío la va a buscar. Ahí llega Don Quelito, Don Alfonso a administrar. Los niños vienen jugando con el Moncho Alessandre y Don Juan. Señora Edith, toca la campana que ya es hora de empezar. Que le hable Doña Yolanda y que invite a los demás. Hoy estamos de festejos y no hay barrera capaz de opacar este momento entregados a soñar. Compartamos todos juntos, vivos o en el más allá, pero en nuestra las varas unidos por muchos 100 años más. Sí, porque bueno, que la, realmente el recitado, toda la canción, digamos que hay una coordinación como que bueno, ¿no? Fue ideada para esa fecha tan importante para el pueblo. Es que era muy importante. Lo sentíamos cuando, así, muy importante. Sí, es cierto, porque incluso cuando uno a través del canal recuerda esos videos, sí, que se pasó el centenario del pueblo para esa ocasión del 27 de mayo, y bueno, y esa canción que sonaba detrás y que es como que le da ese color a todo lo que se estaba viviendo allí con tanta gente que nos visitó, sí, una fiesta hermosísima allí. Es como dice Ariel, la música fundamental, ¿no? La música es la que le dio el marco también a
a esa canción que fue imponente en ese día fue... Bueno, era... ¿Cómo surge de decir, bueno, está la canción y, bueno, seguramente vos estabas al tanto de que ya se estaba armando todo eso, porque siempre sí, sí. Mujer, por ser parte de la familia y por Ricardo también. Sí. ¿Cómo surge decir, metemos esto? Es que creo que Parrupay siempre trató de explotar, en el buen sentido, todo lo que tenía y no podíamos desaprovechar la voz de Rufi, esos recitados de Rufi. Y bueno, no sé si surgió de ustedes, de quién surgió el hecho de decir que hay que hacer un recitado. ¿Vos? ¿Yo? ¿Vos? Apareciste un día con un recitado. Bueno, y empezó en mi cabeza a dar vuelta eso y no sé, pero o sea, yo no podría haber hecho porque yo no conocía a mucha gente que... Y claro, actores, tal mucha vez, gente que ella porque de ahí. Muy chiquita y yo... Y aquí salió la musa, ¿no? La musa. Y de bueno, y de muy chiquita por haber estado en el bar, en el club... conocí toda esa gente que eran como referentes en cada sector del pueblo, que para mí eran referentes, seguramente hay gente que no nombré y que sí, es referente supuesto, también, supuesto, pero sí. Bueno, que para mí era referente. Y una mañana, una madrugada, a las 5 me desperté y empezó a brotarme el recitado y me levanté y lo escribí. Así surgen las creaciones, ¿no? Así surgió, y muy pocas veces me pasaron esas cosas. Así surgió y me pasó cuando pintaba, porque ya no pinto, cuando pintaba también. Esas cosas de tener que hacerlo porque te surge, te brota. Realmente fue maravilloso. Bueno, y tenés ahí un poquito de y la, tengo de acá, sí, que y bueno. Recuerdo también que habíamos ido, algo que me quedó muy grabado y que me gustó muchísimo, habíamos ido con Sergio, porque bueno... De la edad nuestra para arriba, todos conocen quiénes son estos personajes que yo nombro, pero de ahí para abajo hay muchos que no saben quiénes son. Y habíamos ido con Sergio Raspo al colegio a contarle a los chicos. Y claro, ellos se mostraban muy sorprendidos cuando yo les decía, ¿es tu abuelo o es claro, tu tío? Porque la que yo estaba nombrando era gente que eran familiares de ellos. Fue muy linda esa experiencia también. Y claro, y además para los chicos que a lo mejor a veces conocen lo más cercano en cuanto al lazo familiar, claro. Ahí es como que te trasladaban un poco más. Sí, 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 seguro. En eso. Y en el caso tuyo, Ariel, también surgió así, es decir, viste el garabato que uno está haciendo a veces. Sí, sí, exactamente, montones de garabatos y por ahí queda algo. Y sí, esa letra no completa, por supuesto, porque después le agregamos dos estrofas y modificamos con respecto al centenario. Pero era una letra que tenía empezada ya muchos años antes. Que nos salvó el momento, porque te dicen, tenés que hacer una canción para algo. Y hay que ponerse a escribir. Y uh-huh. Si no sale, y eso salvó, digamos, el momento. El momento. Graciela, Kela, como te conocemos nosotros, pero esto también sale a través de las redes, así que Graciela Mercoli y Ariel Isoglio aquí en los estudios. Kela, nombrás allí el personaje de nuestro pueblo donde decís son los que yo conocía, los que yo vivenciaba. Algunos los tenés ahí a mano, como para que nos digas qué fue eso, el recuerdo. Sí. Nombré a tal y las vivencias que has tenido. Don Elías Basile. Decir Don Elías es relacionarlo automáticamente con Granaderos Athletic Club. Tinga el Juanca, que digo acá, Tinga Mo, Juan Carlos Gandino, toda gente que estuvo trabajando mucho en el club. Vos pibe es el pibe Turrín, el papá de Ricardo y Juan Carlos, que jugaba también al fútbol, Moncho Gallegos también, por eso digo, para un picadito nomás. Avisale que estacionen, Juancito lo va a arreglar. Juancito, me refiero a Juancito Bronzone, que arreglaba, claro, el papá de Juan Alberto, que arreglaba constantemente el camioncito del club, donde llevaban todos los jugadores. Como bien decías, te corto ahí un ratito, las nuevas generaciones, por eso apunto a que renueves esos nombres para las generaciones, claro. Que seguramente
están viendo y tendrán que recurrir al papá, a la mamá, al abuelo, sí, para preguntar quiénes son, ¿no? Así que, bueno. Escuché a Miguel el llanto. Me Miguel. Refiero al doctor Miguel, Miguel Ciderol, nuestro médico del pueblo de tantos años. ¿Y cuántos llantos? ¿Y cuántos llantos? De los ángeles al cantar con Raúl, el doctor Grundy, Doña Beatriz era una partera que había, una comadre, creo que le decían antes, que vivía a donde es la casa de Esther Isoglio. Yo recuerdo esa señora, era muy pequeña, y íbamos ahí, y ahí iban las señoras embarazadas para tener a sus bebés. Por eso la nombro. Y el clarinete de don Juan Campana, que tocaba el clarinete en la iglesia. Mirá, esas cosas que no las sabía, bueno, particularmente yo no las sabía. Las luces ya se agigantan. Antonio Bronzone, que era presidente, debe haber sido en su momento, de la cooperativa, le avisará a Pepe Mora, el papá de Susi, que estaba en la parte de electricidad, trabajaba en la cooperativa. La usina, que está en la usina esperando la señal, porque en su momento se cortaba la luz. No era que teníamos, como tenemos ahora, todas estas comodidades. Antes eran, creo que a las 11 de la noche, me parece. Y la señal era, no, la señal era que aumentaba la luz y después la cortaban, algo así era. Algo así, entonces, la bajaban, bueno, la subían y... Por eso menciono a Pepe, porque estaba esperando la señal de Antonio. Y la música de esa fonda, con la rítmica al sonar en la pista, están bailando Luis Badora. Luis Badora era un personaje que, según mi papá, hacía las mil y una, y las personas que iban a la fonda, a los bailes, dejaban los niños en una habitación durmiendo. Y él se tomaba el trabajo de mancharles la cara con, no sé si corcho quemado, con qué era, y se los cambiaba de lugar. Entonces las madres tenían que reconocer a sus hijos. Por eso. Luis Badora se entretiene mientras los ponches van. Bueno, los ponches, todavía ahora los nombramos. Cerró la fábrica, no hay más ponches. No me digas. Ay, no. Daniel hizo una acotación importante diciendo. Cerró la fábrica. No me digas. No sabes, te digo por las redes, porque surgió a raíz del 24 de junio. Hicimos un recuerdo a través de las redes sociales, a través de Contacto Social Las Varas, justamente trayendo en lo que Sergio en Terruño Centenario escribía sobre el famoso punch de la pava grande, porque claro, se pedía el punch de la pava grande. ¿Sí? Cuenta Sergio, ¿no? Esta historia, estas anécdotas que también están allí en Terruño Centenario. Que en realidad el punch era una bebida que se tomaba en todos lados, pero como se tomaba acá en Las Varas, caliente, con limón y azúcar, no se tomaba en ningún lado. Ah, era una receta original. Era acá. Exactamente. Ah, claro, porque era muy distinto. Rico solo. Nadie se dio cuenta de pasar. Era porque era un licor que se podía tomar con hielo, con coca, pero nunca así como se tomaba acá en Las Varas. Y a raíz de eso, surgió en las redes, en los comentarios que hacían, en ese recuerdo que trajimos, el tema de que no había más ponche. Se cerró. Entonces, la fábrica el año pasado. Había gente que decía, yo tengo la botella y la cuido como. Capitán de Castilla. Capitán de Castilla. Sí. El Capitán de Castilla. Bien. Ya se acerca el rito. Rito Moreno. Qué personaje. Chiquito lindo, les gritaba a los chicos en el fútbol infantil. Y el Tito Costa, que era el gerente de la cooperativa del negocio que está acá en la esquina enfrente de Bar Esporma. Raspo comienza a historiar. Como siempre, Sergio, dejándonos todo eso que nos ha dejado de una forma muy... Qué regalo, ¿no? Qué regalo. Es un caballito de batalla el libro de Sergio para mí, pero digo, qué regalo, qué impresionante el trabajo. Las filmaciones. Es decir, no podríamos saber de dónde provenimos. No. Como pueblo, ni lo que hicieron aquellos que los pioneros, ¿no? Sí, totalmente. Y las filmaciones en aquel momento, que también, hoy se reniega con la tecnología que tenemos, y en aquel momento tienen cosas que estuvieron pasando ustedes acá también. Muchas filmaciones, cantidades. Sí, importantísimo el tesoro que tenemos y que nos ha dejado Sergio. Incluso
El Papa Francisco anunció la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, y buscando en el libro de Sergio me encuentro con que estuvo por esta zona. Nos enteramos por el obispo que estuvo aquí como obispo de Córdoba y bueno, justamente en el campo de los Tercerano. Miren, todo eso sabemos gracias al libro. Al libro. Sí. Sí, así sí. Que, bueno, historiaba desde hacía mucho, Sergio, ¿no? Por favor. Ahí llega Don Quelito y Don Alfonso a administrar. El Chivo la va a buscar a la Señor Sabina. La Señor Sabina era una maestra. ¿Y por qué digo el Chivo la va a buscar? Porque según me comentaban, Chivo era el que llevaba y traía los mandados, hacía las varillas, porque no se viajaba a las varillas como normalmente hacemos ahora, sino que él era el encargado de ir a los bancos. Y por eso digo que Chío la va a buscar. ¿Chío? ¿Apellido? Gandino. Gandino. Chío Gandino. Chío Gandino. Perdón, claro, yo me como que me voy. Lo conociste. Y bueno, y acá dos personajes muy importantes que dicen los niños vienen jugando con el Moncho Alessandria y Don Juan. El Moncho Alessandria de las varillas es el que fue... Uno de los creadores de la Semana. Creó la Semana del Niño en la intendencia de Don Juan Palavaroz. Por eso yo digo de Don Juan. ¿Y allí Don Alfonso administrar? Don Alfonso administrar, me refiero a Don Alfonso Lambres en la cooperativa Esteban Piacenza, uh-huh. Que estaba Don Alfonso Lambres. Después, señor Edith, toca la campana. Señor Edith, ¿quién no conoce a la señora Edith? Qué enseñanza también nos dejó sí. La señora Edith. Qué respeto, qué... Una enseñanza cuántos valores, valores, cuántos valores, uh-huh. Cuántos valores. Que ya es hora de empezar. Y que le hable a doña Yolanda. Doña Yolanda sería la mamá de Raúl Moncada, de Ricardo Moncada, que tenía... ¿El único teléfono? El único teléfono que había en las varas. Y yo recuerdo que mi papá compraba... helados de melano en las varillas y tenía que iba de doña Yolanda y tenía 2 horas de demora para poder hablar por teléfono para encargar los helados. Claro, allí llegaban todas las llamadas. Claro, y claro. Era todo manual. Sí, sí. Entonces mi papá iba, pedía la comunicación, ella le daba la demora y después mi papá a las 2 horas iba, hablaba y de allá le traían... Era el cambio tras el tal... Bueno, por eso, ese cambio en tan poco tiempo, Dios mío, asusta. Pasó por arriba, sí, pasó por arriba a todo el mundo. Nos pasó por arriba. Sí, realmente. Yo lo compruebo en mi trabajo, nos pasó por arriba, sí. La señora Edith tocando la campana. Señora Edith toca la campana, que le hable doña Yolanda e invite a los demás. Hoy estamos de festejo y no hay barrera capaz de opacar este momento entregados a soñar. Yo lo sentía eso. Yo sentía la necesidad de decir y que estuvieran todos presentes. Por eso lo transcribí en papel, porque yo sentía que desde algún lugar donde están los que no... ya se nos fueron, desde algún lugar tenían que festejar. Compartamos todos juntos, vivos o en el más allá, pero en nuestro Las Varas unidos por muchos 100 años más. Y quien lo recitó le puso sí. El toque final. Sí, porque realmente... Ese sentido sí, especial, sí. Luis, ¿no? Sí. Una hermosa canción. Y por allí, Ariel, ¿surge de escribir o tenés otras cosas escritas por allí que surgieron sí. En el tiempo de estudio? Sí, cosas escritas, sí, ahí, tiradas por todos lados. Pero sin terminar, o sea, sin poner pequeño, música. ¿No? Te dedicaste. Sí. Tengo cosas escritas que la verdad que ni me acuerdo que las canté. Por allí recuerdo a tu mamá, por ejemplo, diciéndome: Ariel era muy pequeño y tenía que ver tras la ventana. Que los chicos iban a jugar a la plaza, pero él tenía que... Los sábados mañana. Sí. No quería ir ni loco a aprender guitarra. Ese es una anécdota que siempre nos reímos con Celina, porque dice, ¿te imaginás ver a los otros chicos jugando en la plaza? Y bueno, Ariel tenía que... Bueno, tenía guitarra, así que... Había que aprender, así que desde muy pequeña, ¿no? Sí. Pero qué lindo esto, digo yo siempre que es un don...
En este caso pintaste con letras Kela, pero bueno, también lo hiciste mucho tiempo. Pinté mucho tiempo, sí. Trasladar, ¿no? A la pintura. Yo digo que esto es un don, lo mismo que escribir y poner música. Seguramente habrán hecho muchas pruebas en cuanto a cómo sonaba y... En realidad no tanto, porque, o sea, la música la tenía yo en la cabeza, el tema, transmitirle a la persona que la estaba escribiendo. Uh-huh. Y bueno, íbamos haciendo, eso sacarlo, y tuvimos varias noches. Pues te digo que hay una persona muy importante, Elmer del Soglio, que por el tema de toda la música esta, porque sin eso no lo pudiésemos haber hecho. ¿Y qué pasó, me imagino, en ese momento cuando dijeron, ya está, es así como la queremos? Y nunca está. Me parece que estuvo cuando lo cantamos al frente del salón, cuando se hizo la fiesta, al frente del salón en la calle, que lo cantamos por primera vez en vivo, con música de fondo, que era la música que habíamos grabado, y una guitarra y cantando en vivo, que esa es la parte difícil. Grabar, hoy lo que escuchamos, todo lo que escuchamos, o sea, no existe en vivo, no lo pueden hacer en vivo. Claro, ahora tienen la tecnología, claro, que agrega todos los instrumentos que necesitan. Claro, porque si tienen que... Es imposible. Pero había que hacerlo en vivo, si no, no servía de nada. Y bueno, una vez que la terminamos de hacer, esa vez en vivo, ahí dijimos, ahí está. Ahí está, ese fue. Los otros días a Ricardo le hicieron una entrevista, Cacho Franco, en la 97.1, y le preguntaba cómo eran los comienzos, cómo se hacían con las letras. Y yo recuerdo haber copiado la letra del cassette. O sea, pasaba un pedacito de la canción, lo paraba, lo escribía. A puño. Obvio, a puño. Pasaba otro poquito, lo escribía. Y el cassette. No es ni CD ni pendrive, cassette. Y recuerdo Penas y Alegrías del Amor, sí, que es larguísima. Y bueno, y estaba en el lavadero, larguísima. Y yo hacía eso porque yo amaba todo eso. Y ellos estaban ensayando en casa y yo en el lavadero y ponía un ratito y escribía. Yo digo, ¿cómo nos cambió todo? Sí. Imagínate ahora. Ni remotamente pensás que podrías haber hecho así. Y lo hicimos hace 20... Sí, no hace tantos años. 5 años, 26 años estábamos haciendo eso. O sea, ha cambiado muchísimo. Gustaba el tema de San Juan Bautista, lo grabamos en tu casa. Imposible ir a grabarlo por ahí. Con un micrófono, no me acuerdo cómo. Pero lo grabamos ahí y grabando con lo que había para grabar en aquel momento... Después iba a salir por el alto parlante y todo. Y ayer lo aprendimos, lo pasaron toda la tarde. Todo el día. Decías ayer, ahí estaba el estudio, después armaron... No, pero eso fue mucho después. No, después. El tema este no teníamos nada para grabar. Era una grabadora ahí común, con un cassette, y lo grabamos y bueno, ahí quedó. Es mucho más fácil ahora, ¿no? Sí, muchísimo más fácil. Todo es por ahí mucho más fácil. Pero permitime el término, sí. Era más sabroso antes. No sé si sabroso es la palabra, pero vos saboreabas mucho más los logros antes. ¿Será tal vez porque se trabajaba más en seguro lo que se hacía? Sí, hoy, ¿no? Por ejemplo, es buscar una cara linda que tenga muchos likes en Instagram y cosas y la haces cantar. No importa si cantó alguna vez o no. La haces cantar. Si cantan la mitad de las palabras, no dicen... No. Sí, o sea, es muy sencillo. A veces uno habla con los jóvenes y decís, incluso muchas de las orquestas nuevas utilizan la letra de aquellas canciones, ¿sí? ¿No? De las canciones de aquella época del 70, del 80, ¿sí? Del 90, que creo que yo creo que marcaron realmente un hito. Y lo vimos con Sergio Denis, la cantidad de años que estuvo. Y los temas viejísimos, sí. Y todavía los seguimos conociendo, sí, y cantando, claro. Que han trascendido esas letras imborrables. Sí, porque hay talento. Hay talento. Ahora lo que falta es talento. Y los que van a quedar con el tiempo son los que realmente tuvieron talento. Los demás desaparecen. Como conjuntos de cumbia, que son los que más rápido trabajan, taca, 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 unos años y desaparecen, borraron. Los que realmente tienen talento, grandes músicos, ya que son viejos o ya murieron, y sigue su música, y sigue sus letras, y sigue todo. Estamos viviendo, ya para finalizar,
que quiero agradecerles que hayan venido, porque esto va a ser lindo, no solamente por las generaciones nuevas que seguramente están viendo, sino para aquellos grandecitos, volver a recordar a toda esa gente y recordar también lo que sucedía para nuestro pueblo 16 años atrás, ¿no? Porque fue todo un festejo realmente importante a nivel regional y a nivel provincial. Sí. ¿Qué nos deja? Porque ha sido una linda charla, creo que más allá de que lo vamos a mostrar a través del Canal 2, como nos están viendo, y a través de las redes sociales también, mucha gente, y el hecho de que, bueno, de que quede grabado esto como parte de la historia y esas sensaciones que vuelven a brotar, sí, seguramente, sí, ¿no? Cuando uno habla de las cosas que hizo. Así que muchísimas gracias, Ariel. Gracias, Kela. Si me permitís, así, así. Tengo algo que había escrito y lo quiero leer porque soy una apasionada de las cosas y recuerdo tanto a Rufi que me decía, te veo cuando estás apasionada y vas y venís y haces y tal. Y sentía eso él, porque realmente lo transmito cuando soy una apasionada de las cosas que me gusta. Y peleo eso, quiero transmitírselo a los jóvenes. Peleen por sus convicciones, luchen por lo que les gusta. Saborear la vida. Cuando sale el sol en mi ventana, le doy gracias al Señor por existir cada mañana y le ruego que me otorgue el valor de descubrir lo hermoso que es saber vivir. Apreciar en cada instante la dulzura de una madre, el perdón de un hermano, el dolor de un anciano, valorar en cada instante el saber de los humanos, el sentir de los lejanos, el tomarse de la mano. No permitir olvidarnos que en este andar mundano debe primar la cordura, la inocencia y el amor sobre la triste existencia de la guerra y el rencor. Si le pones a tu vida todo el amor y la fuerza, lograrás que el sol florezca y las nubes te sonrían. Si detienes tu carruaje y descubres la mirada de una mujer enamorada o de un niño entristecido, si te le das a tus amigos lo que tienes escondido, si compartes tu mirada con los más desprotegidos, cada paso que tú hagas ha de llevar una impronta que embellezca lo que tocas y haga sonar las campanas, que contagie la alegría de sentirse agradecido por tener la sabiduría de saber vivir la vida. Esto lo escribí y quería compartirlo. Muy bien. ¿Nuevo? ¿Hace poco? No, hace muchísimo que lo escribí. Y yo al escucharlo digo, pareciera que estás hablando de este tiempo. Sí, por eso lo traje, porque es como que está adecuado a este momento que estamos viviendo. Y esas inspiraciones que cuántas veces sacamos a la luz palabras de autores o de personas que lo han dicho hace tantísimos años, Y que parecen tan reales como si fueran escritas para este tiempo. Cambalache, sin ir más lejos. Eso bueno, no es. Y te escuchaba decirlo y por eso se me vino a la mente y lo escribió para este tiempo. No, hace mucho. Tenían los chicos en el primario, Lucas y María José en el primario. Así que te estoy hablando de 15 años, 20 años atrás. Más. Más. Tan grandes los nenes. Sí, más. Sí, 25 años atrás. Sí. Bueno, la verdad que estoy contenta porque cuando escuché la canción dije, ¿por qué no traerlos? Que tuvieron mucho que ver y además cómo resaltó la canción en los 100 años de las varas. Y bueno, agradecerles. Por eso, porque, bueno, es una canción que hay que hacerla sonar más, digo yo, sí. Porque no la hemos escuchado más. Y bueno, hay que hacerla sonar, ¿no? Porque bueno, habla también de nuestro pueblo, habla de nuestra gente, no solamente a través del recitado, sino también a través de los escritos de la canción, habla de los niños, de los juegos, Ariel, y eso, bueno. Es... Y no tenemos que olvidarnos quién lo interpretó. Y quién lo interpretó, por supuesto, sí, sin olvidarnos de eso. Sin olvidarnos de eso. Creo que todo estuvo hecho
para que saliera así y para que diera o recibiera de la gente lo que recibió, porque todo el mundo habló de la canción. Sí, en su momento, tuvimos llamados de teléfono, sí, por teléfono, que nos agradecían por las menciones, por llevarlos al recuerdo de tantos momentos lindos de su niñez, de su juventud. Sí, tuvimos mucha... Y agradecerles también porque, bueno, hablaron de algo que se conoce poco ahora, que es la musa, esa musa inspiradora que muy que existe, pocos tienen, que yo creo que este corretear y de la manera que corremos hace que esa musa no aparezca, ¿no? ¿No? Y se vea como tapada. Así que sí. Gracias por venir a los estudios y, bueno, gracias por compartir con nosotros y con toda la gente que está viendo, bueno, vivencias de una canción que quedará por siempre en el recuerdo de todos los varenses. Ojalá así sea. Así que sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué te pareció la nota? No, espectacular lo que nos cuentan Kela y Ariel. Realmente, bueno, algo que quedará en la historia de nuestro pueblo y cómo fue armada entonces. Realmente muy, muy lindo, muy interesante lo que nos cuentan en esta nota, ¿no? Sí, por momentos, se la ve un poco emocionada a Kela. Siempre admiro a las personas que tienen ese don de poder, de poder pintar con palabras, de poder escribir canciones. Y lo que más admiro es la pasión que se le pone para hacer las cosas, ¿no? Sí, se nota cuando las cosas se hacen con pasión. A mí esta canción, siempre lo digo, no importa las veces que lo escuche, siempre me emociona, me hace caer un lagrimón, como se dice, porque bueno, uno recuerda a toda esta gente y en la forma que se recita y las cosas, lo que dice la canción también, bueno, nos llega muy, muy al corazón, ¿no? Bien, de esta manera entonces cerramos esta edición 112 de Contacto Social y bueno, será hasta próximos acontecimientos que nos vuelvan a traer aquí a la pantalla de Canal 2. Así es, nos reencontramos entonces en próximos días. Muchas gracias. Los duendes del pueblo, la tierra y las flores, lo puedan sentir. Para que Dios les ayude y el viento, la gente que quiero, nos puedan oír. Por eso las varas te canto, que todo el pueblo